porque demagogia diciendo que siendo profesor yo me pongo pues como un alumno y como súper rebelde y como que no tengo nada que ver con esta institución en la que estoy. Porque eso es pura demagogia, populista, aunque sea con los alumnos. No lo voy a hacer porque además no lo creeríais. Yo, claro, soy maestro y nuestra red está formada por maestros, como decís aquí. Pero nosotros vemos la parte positiva y la parte negativa de nuestra institución. Y la hacemos avanzar sin tirar piedras contra nuestro propio tejado, creando una red de estas características donde llevamos a la práctica la interdisciplinaridad completa, ¿no? Y la internacionalización de nuestro trabajo académico de una forma completa. Y además, donde podemos tener pues una relación entre continentes como iguales, porque esto no tiene mucho que ver con el tema de la identidad latina en la historia del debate. Cuando empezamos nos decían, colegas argentinos, sí, hacéis el primer congreso de historia del debate, incluso en el segundo, hacéis un congreso en Europa y nos lleváis a los latinoamericanos como sudacas ahí, ¿verdad? ¿A qué? A jugar un papel secundario. Todos los que han estado en nuestro congreso y en nuestra lista saben que de verdad estamos en igualdad de condiciones porque creemos en el intercambio igual en las relaciones académicas e internacionales. Y con eso estamos también, digamos, haciendo de contrapunto de esas relaciones internacionales que hay entre universidades, donde hay unas que están por delante de otras según el continente y según los países y eso, ¿no? Después, otro aspecto de llevar a la práctica es que, primero, los debates quedan siempre abiertos, pero nosotros nos nutrimos, ¿no?, del debate. No puedes cerrar un debate porque cuando ingresa gente nueva a nuestra red, reabre debates que tienen ya, a lo mejor, pues cierto pasado ya y han quedado parados hace un tiempo, ¿no? Ahora dices tú, ¿cómo lo llevamos a la práctica? ¿Por qué? Y volvemos al tema que yo veo que cuesta más trabajo entender. ¿Por qué? Tocamos la campana y damos la misa. O sea, organizamos el debate y al mismo tiempo compartimos posiciones comunes, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que al mismo tiempo que desarrollamos el debate en congresos y en internet, llegamos a posiciones comunes en el manifiesto historiográfico que vamos a revisar. Y ahora además, no iba a decirlo todo aquí, porque además es un proyecto inmediato, pero proyecto, vamos a crear grupos de investigación en red, en línea con los planteamientos historiográficos comunes que compartimos en historia debate. Y vamos a llevar incluso nuestros planteamientos historiográficos comunes a la investigación empírica, ¿no? Aunque valoramos muy altamente el haber llegado a esos 18 puntos, vivimos un momento de fragmentación en nuestra disciplina, en general en las ciencias sociales, y además trabajamos en un medio que favorece mucho el individualismo, ¿no? Muy difícil, ¿no? Bueno, a veces resulta más difícil ponerse de acuerdo con el colega de otra universidad y de otro país que con los que tienen más cercanos pegados a tu propio cubículo, ¿no? Sabemos todos cómo es eso. Pero en ese sentido sí, que nos interesa la teoría y la práctica. Primero, la práctica empírica, y también nos interesa la práctica social, los planteamientos que vamos discutiendo y sobre los que nos vamos a ponernos de acuerdo tenga algo que ver con la historia que estamos viviendo. Aquí se dijo lo de politizar. Mira, esa preocupación de verdad que yo no la tengo, porque todo el mundo sabe que historia de debate en todo caso puede tener una posición historiográfica, y aún así en su interior, como comunidad académica y tal, en el tripo hay otras posiciones historiográficas, pero lo que no tiene es una posición política entendida sobre un tema concreto, ni siquiera sobre el de López Obrador, porque unos pensamos una cosa, y a mí me lo están diciendo en este pequeño itinerario, que otros colegas piensan otros. Y porque hay gente que apoya de alguna manera, pero muy crítica a López Obrador, y hay gente que está en una posición de apoyar los movimientos sociales y no eso, y hay gente que está en la otra campaña y no está eso. Por lo tanto, que yo puedo tener una opinión personal en un momento dado, que en un momento fue pro-zapatista y lo sigue siendo, y lo digo con toda claridad porque es pública, y que ahora es, en el caso de México, pro-López Obradorista, y que para mí una cosa no entra en contradicción con la otra, y todo el mundo sabe que Carlos Barros es así, y cómo voy a hacer de otra manera, conociendo, como conocen algunos, mi propia historia. Pero eso es una parte menor, de nuestro trabajo. La parte principal es lo que hablamos, un nuevo paradigma de la historia para el siglo XX. La parte principal es una parte académica, pero
de manera que se sepa y que quede claro que cuando yo defiendo un futuro para la historia y me identifico como una izquierda académica, no lo hago solamente por mi ideología, que no escondo, ¿no? Que no es de partido, vamos, es genérica, pero de izquierda, naturalmente. Lo hago también para que nuestra disciplina y las ciencias sociales tengan un futuro. Porque si no, yo lo digo a veces en España, si realmente, ¿cómo se crearon estas licenciaturas? ¿Y cómo puede ser que haya todavía tanta gente estudiando historia y unas disciplinas que teóricamente dicen los neoliberales no tienen salidas en nuestra sociedad? Pues gracias a las luchas dentro y fuera de la universidad de los años 70. ¿Sí o no? Sí. Porque vivíamos en ese momento paralelamente en la universidad un ambiente pues paralelo al que se vivía en la calle. Pues bien, si no hubiera este nutriente que es la movilización social, el cambio histórico que vivimos tanto en España como en México, tanto en América Latina como en Europa, es que en España las manifestaciones llegaron a millones cuando contra la guerra de Irak, es que nosotros perderíamos la esperanza, no solo por cuestiones puramente de ideología y de lo que uno piense sobre lo que debe ser un futuro de un país, perderíamos la experiencia como académicos, porque tal como va el mundo, si se impone la globalización neoliberal, además por la vía de las armas, como pretendió la actual administración con las conclusiones que sabemos, que van a tener que salir de donde se metieron y le van a abrir paso a otras maneras de globalizar el mundo, donde dicen que es un proceso objetivo. Bueno, vamos a ver cómo vamos a ser uno, porque parece ser que vamos a tener que ser uno. Pero si no cambiaran las cosas según desde los consensos de Washington y todo eso están programados, es que estaríamos aquí, existiríamos nosotros. O sea, esta escuela existiría, la antropología, la historia, la filosofía, por ejemplo, tendría un futuro, porque esas licenciaturas, esas facultades, se han creado alrededor de unos movimientos históricos que hubo. Si el mundo ahora retrocede hacia atrás, es que no tenemos futuro nosotros como disciplina. Y todos los procesos de privatización de la universidad que se están dando por todo el mundo irían a los extremos. Hasta sus extremos. Yo he estado en universidades latinoamericanas donde la mayor parte de las privadas no hay licenciatura de historia. Eso es el futuro que nos espera para toda la universidad. Para eso necesitamos mantener un Estado que, lo que se llamó un Estado de bienestar, un Estado que cumpla una función pública y necesitamos muchas otras cosas. Ya no solo por identificarte con las mayorías sociales, ya es un problema del interés propio de la universidad. Es que no tenemos futuro, sobre todo en ciencias humanas y sociales, como se imponga el neoliberalismo. Porque al final acabarán privatizando, como han privatizado los recursos naturales, la propia universidad. Y tenemos que frenar eso. En España todo el ciclo de movilizaciones sociales que llevó a la sustitución del gobierno de Aznar por el gobierno de Zapatero se iniciaron en la lucha de la universidad dirigida por los rectores contra la ley orgánica de universidades. Siendo la ministra en ese momento una ex compañera mía de partido de los años 60 y 70, de los cuales también ahí estuvieron pues gentes en el gobierno en todas las opciones políticas y también en el gobierno, donde se nos aplicó que ahora está en el Parlamento, la reforma impulsada por el gobierno de Zapatero, y donde iniciaron las grandes manifestaciones, muy particularmente en mi universidad, Santiago de Compostela, con los rectores y sus equipos, a la manera de mi tocayo Javier Barros, el que fue rector histórico de la UNAM y ejemplo histórico de cómo la universidad tiene que comprometerse con los problemas de su tiempo. Pues después, el día que se inició la guerra de Irak, el Consejo de Rectores de la Universidad Española convocó un paro de 15 minutos y concentración en las puertas de los centros de estudio. Los rectores, el Consejo de Rectores. Yo recuerdo porque tenía que hacer unas gestiones en el rectorado de mi universidad y participé en el plantón delante de mi facultad y llegué a tiempo en el rectorado de ver allí al rector y su equipo contra la guerra de Irak. ¿Y por qué? Porque era un gobierno que nos estaba haciendo un enorme daño a la universidad y había que cambiarlo. Por lo tanto, nosotros necesitamos la transformación social, no solo para solidarizarnos con los más pobres, por hablar un lenguaje de teología de la liberación, sino también para defender el futuro de nuestras instituciones, mucho más si somos de lo que se dice ahora de letras y de ciencias sociales, donde no nos espera demasiado futuro si se impusieran las tesis más economicistas de la globalización neoliberal, que están bastante, no digo derrotadas, pero bastante golpeadas, ¿no?
porque han generado un movimiento en contra en este momento de gran envergadura. Y en ese sentido la resolución de la guerra, del problema de Irak, va a ser va a suponer un antes y un después, porque se demostrará que aquí no hay una autoridad por encima de la humanidad que pueda llevarnos a un camino si no queremos ir por ese camino, ¿no?